¿Cuál es su nombre, señor? Rafael Cruz Moreno. Rafael, ¿qué fue lo que le pasó a usted con una dama? La señora fue a la planta donde yo estaba trabajando y me dice a mí de la hija de ella que está muriendo. El hijo de ella estaba enfermo. Préstame este dinero. Cuando yo, con ella, como yo la conozco a ella, yo le digo, vea, si usted, vea, yo déjame yo a buscar. Y cuando agarra esto ahí, enséñeme aquí, ¿qué es lo que puedo ver? Ella le dio una matrícula a usted. Sí, enséñeme aquí. Falsa, aparentemente. Falsa. ¿Cuánto fue que usted le prestó a ella? 351 mil pesos. ¿Ese dinero usted lo tenía en su casa, lo tenía guardado en el banco, para qué? En el banco, y fui a sacarlo para hacerle el favor a él. ¿Y por, ese dinero usted lo tenía para algún negocio? No, para hacer la casita mía. ¿Usted dónde que ella vive? En la villa, ahí mismo. ¿A usted la conoce a ella? ¿Cómo ella se llama? Patricia, en la Villa Olímpica. Ajá. Yo le digo, vea, antes ya me vive todo también aquí, que ella puso. Entonces, ¿ella lo engañó a usted? Me engañó. ¿Y usted qué va a hacer? Porque quiero mi dinero que me paga, que sea el paso, ¿verdad? Porque yo estoy siendo como los trabajitos juntos, ¿verdad? Entonces, lo que ella me está amenazando a mí, de... o dan un golpe o echarme agua caliente. Sí, te va a cobrar ya la casa. Sí, yo voy allá, igual voy a hablar con el hijo de ella. Entonces ¿el vehículo quién lo tiene? Ella misma. ¿Qué tipo de vehículo es? Un Toyota. El 2006. Ella le dice, dame dinero, quédate con la matrícula y el carro es tuyo prácticamente, si no te pago, entonces te engañó. Me engañó. Entonces... yo estoy diciendo, pues, dámelo el salpazo, vea, para que salga de eso. Y yo tengo hasta miedo ahí ahora ya, porque ella me da agua caliente y todo eso, vea. Como me dice a mí que vaya a hablar con ella, y como yo, porque ella me dio un golpe, vaya. Y yo estoy evitando todo eso. ¿El nombre suyo, hermano? Rafael, tú, madre. Gracias.